Grupo Cero Televisión. ¿Qué tal, Norma? A ver, sonrisa. ¿Te han abandonado, Norma? Buenos días, sí. ¿Te han abandonado? Estoy, me han abandonado, no sé, la mitad de la gente del grupo son tres y tres. Es una epidemia. Sí, una epidemia de fiebre amarilla. Y entonces, frente a un abandono, ¿no? Porque me imagino que hay abandonos que son realmente abandonos, es decir, no, porque pensaba, por ejemplo, cuando se muere alguien, uno a veces se siente abandonado, cuando lo que pasó es que el otro se murió. Claro, eso es un abandono que no tiene remedio. No, pero que no, sí, entonces, ya, pero, no, pero digo que uno se siente como abandonado, sí, por el otro. Sí. Cuando el otro se murió. Se murió. Bueno. Entonces habría que ver en su historia, pero es verdad que también decimos que los que se mueren, de alguna manera, abandonan a los vivos, ¿no? Pero también es como para expresar la hostilidad que te genera los, ¿no?, demás, ¿no?, que te haya traído la muerte cerca. Porque también bueno, eso es lo que decía en la clase de ayer Freud, de que a veces se puede con el afecto hacer una simbolización o hacer una descarga donde la pena, el dolor, se abreacciona, se va, se soluciona, o por la venganza, o por el olvido, o porque no hay más remedio, como por ejemplo cuando se muere un ser querido. ¿A quién le vas a protestar? ¿Qué vas a decir? Se murió y tenés que poder soportar esa pérdida o ese abandono de aquel que, sin saberlo, sin quererlo, porque se murió, te dejó. Entonces son distintas. Ahora, otra cosa es un abandono donde el otro queda vivo y uno se puede defender y se puede enojar, ¿no?, y se pregunta y puede, ¿no?, descargar la venganza, dice Freud. ¿Eh? Ponerlo en palabras, o la venganza, que es otra manera de descargar el odio que te da que el otro te abandone, ¿no? Pero bueno, hay situaciones de la vida que donde eso no se puede evaluar concretamente, ¿no? ¿Cómo sería? Porque en hay cosas de causa, de fuerza mayor, que impiden, sí, ¿no?, que el otro esté a tu lado cuando... Sí, por eso que los que... No, porque me acuerdo, ¿te acuerdas de esos poemas que escribiste? Los que nos quedamos, sí. ¿No? Que había, sí, como, claro, porque hay unos que pudieron irse y hay, sí, otros que tomaron la decisión de quedarse. Pero claro, supongo frente que también... Frente a un hecho muy puntual, que era una guerra civil, más o menos, ¿no? No una guerra, porque había gente que tenía armas y gente que tenía piedras. Sí, pero más allá de la realidad, porque ahí estamos hablando cuando uno se siente abandonado, aunque sea cierto... Es que uno, sí, se tiene lo que tú dices, hay que poder... hacer alguna otra cosa con eso, sabérselas arreglar. Claro, no, no podemos quedarnos en el abandono. Claro. No podemos, ¿no? Que es esa sustitución que tenemos que, sí, poder hacer, sí, ¿no? Que es la definición, digamos, de una persona sana, ¿no? Dentro de la salud mental, la posibilidad de sustituir, de no quedarse estancado en el mismo lugar. Entonces, frente, porque no me acuerdo de tu poema de los que nos quedamos, pero me imagino que no llorarás el abandono. No, con el abandono hice eso, un poema. ¿No? Sí, pero entonces, ahí, claro, pero que ahí seguro que no está, ¿no?, el dolor del abandono. La cosa personal se fue, quedó una sustitución, como tú has dicho, ¿no? Claro. Simbólica, puesto que lo pude poner en palabras, que son todos símbolos, ¿no? Qué interesante. No me quedé con la herida abierta mostrándole a todo el mundo mi desgracia. Acá estoy solita en el mundo, que me dejaron todo, ¿no? Sino que hice de eso otra sublimé, otra cuestión. Eso hice un poema, ¿no? Entonces ya... ¿Y podemos decir que hablar también es una forma de sublimación o no? Es una forma de poner en símbolo lo que te pasa, claro, es lo primero esencial, poner en palabras,
Pero eso se llama sublimación, eso es un... No, sublimación tenés no, una transformación. Es que es transformar que, eso claro, en otra eso cosa que no un existía. Paso más, ¿no? Un paso es un paso más. Más. Sí. Claro, sí. Porque ayer en la clase en la que hacía referencia Norma, nuestra compañera, la doctora Pilar Rojas, decía que no solo es la salud la expresión en palabras, sino que el sujeto, en las distintas posiciones psíquicas, tiene formas de expresión, a veces con palabras, sino que es cómo elaboras lo que ha sucedido, que hay distintas formas de elaboración, unas más saludables que otras, más, ¿no? Que te descargas más de eso que ha pasado, porque de lo que se trata, como tú has dicho, es de sustituir, es de transformar, es de que la realidad continúe, ¿no? Si hablábamos del abandono, en cualquier abandono, en la muerte, la desaparición de algo, hay un proceso que normal que se llama duelo, es decir, un tiempo donde eso que estaba ahí ha desaparecido y hay un tiempo necesario para reelaborar la realidad, pero que es un proceso normal porque luego uno encuentra la realidad, otras cosas que le interesan. Pero ¿qué decía? No, que luego son posiciones, es como tus reacciones, imprescindible no hay nada en la vida, sino si no te sirve, porque claro, hasta el deseo inconsciente no tiene objeto, entonces se satisface de cualquier forma. Entonces la detención debe ser lo que nos enferma, ¿no? Me detengo en no haber encontrado en la realidad lo que esperaba, creyendo que tenía que ser como yo lo imaginé, como lo fantaseaba, como esperaba, ¿no? Y después el sentimiento de pena es una cosa normal, ¿no? Frente a la pérdida de algo uno se apena, se queda triste, pero eso tiene un tiempo de duración, no podés eternizarte en un estado porque ya eso sería una enfermedad, ¿no? Estar eternamente apenado, ¿no? Uno tiene que olvidar. Otra de las soluciones era el olvido, en esas cosas que decíamos recién, de qué manera de elaborar, o poner en palabras, o vengarse, u olvidar. El olvido es otra de las maneras de defenderse frente a la pérdida, ¿no? Pero eso lleva un tiempo, el olvido. Lleva un tiempo, porque al principio te acordás del que se murió y te llorás, tenés el afecto pegado, ¿no? Sí, pero después al hablar también se transforma esa relación, porque también hay como pensar en esa relación, y al hablar se va transformando también lo que tú pensabas de esa relación. Entonces la empiezas a relativizar, no era exactamente como tú pensabas que era, sino que al decir, entonces poco a poco se va diluyendo también, ¿no? El afecto la libido ahí, la carga de libido. Claro, ahí entiendo yo que también estamos equivocados cuando creemos que la relación es lo que uno piensa, porque la relación es algo que está fuera de uno. Entonces, creer pero que no es... Pero no hay una relación estática. No, eso, por eso, que todo el tiempo es una novedad. Es en el andar a que se va es una novedad. Por eso no habría que tener expectativas previas. No, eso es difícil, pero hay que lograrlo, ¿no? No esperar, hacer las cosas sin esperar nada de nadie. Hasta en el análisis pasa. Dice, organicemos nuestros encuentros. Y lo único que se le pide a la persona, que a fin de mes pague los honorarios. Ni y siquiera que venga tiene las que... sesiones, ¿no? Bueno, pero a veces ni siquiera viene. Pero tiene que pagar a fin de mes porque si no, no hay pacto. Sí. Entonces la cuestión del pacto también es importante. ¿Qué pacto hay? Sí. ¿Qué establece la relación? No, los que pagan y no vienen también hay una cuestión no elaborada, porque si pagan y no trabajan, es como que reciben un regalo del padre. Todo es regalo. No trabajo, pago y no trabajo. Pero todo no sabes, regalo, pero ¿por qué va a ser no trabajo? A lo mejor está haciendo un trabajo. A mí me parece que porque no venga a la sesión ese día no se puede considerar que esa persona no está pero, en un proceso. Bueno, pero si no viene nunca y paga. Bueno, pero ya nunca esa no es. Digo que hay momentos en el cual el otro está en un proceso, está en otra cosa, pero mantiene ese pacto con su psicoanalista. La presencia entonces, del dinero. Entonces, lógicamente, si no hay trabajo del candidato, del paciente, frente a su análisis o frente a esa relación, no hay producto-efecto. Y no, si no trabaja, no se puede trabajar. Ni siquiera, ¿no? Nadie te puede dar nada, te lo tiene que producir tú. Si no pude poner en palabras, ¿no? ¿Qué vas a trabajar? Sí, con la palabra. Que hay modificaciones adentro
del sistema, del aparato, del psiquismo, ¿no? Es con palabras. El hombre es un ser del lenguaje. Entonces la cura es por la palabra, tiene que asociar, porque ya lo dice, hay un método, no es un invento que estamos haciendo, hay un método, cuando se declara ciencia psicoanalítica es porque hay objeto de conocimiento, hay método y hay técnica. Lo que pasa es que a veces uno está en análisis y te interpreta una lectura que haces. Es decir, que uno no está en análisis solo el tiempo que está en la sesión. Que a veces uno hace una lectura y esa lectura sí, te interpreta. Claro, pero tenés que estar siempre en la posición de estar abierta y que las cosas te interpreten, te toquen, no una cosa por la galería. Pero es interesante, ¿no? Porque es como abandonar la que fui. Sí. ¿No? La transformación de uno, claro, es poder abandonar la que fui ayer, la que fui o la que le recuerdo, abandonar ese recuerdo de la que fui, ¿no? Es interesante. Lo que nos explicaban ayer de abandonar el confort, la tranquilidad, aceptar permanentemente ese disconfort del cambio, de la incertidumbre, del trabajo, de no buscar una situación cómoda, sino aceptar el compromiso del hacer. Y eso tiende a movilizar toda tu vida. Y si no es todo el tiempo así, uno cae en la conciencia, uno cae en ese alejamiento que no tiene en cuenta el inconsciente, ¿no? La tendencia del aparato es a eso. Tranquilícese usted, ¿no? Los estados nos alientan también a eso. ¿A qué? A no hacer, a no transformar, a no querer progresar, a no ser un ciudadano. El otro día una lectura de amenaza. A no abandonar la madre nunca, claro. Quédate con tu mamá, ¿no? Hasta el estado es transmite ideológicamente el mensaje de que es mejor no pagar impuestos que pagar impuestos. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque si uno paga impuestos, uno es un ciudadano y puede hablar, puede exigir, claro, puede decir, claro, pero si uno no paga impuestos, uno ya no es un ciudadano, por tanto, para el Estado ya no cuentas. Sí, sí, sí. No, claro que hay que poder incluirse, ¿no? Por eso la cuestión económica es fundamental. Esencial, esencial. No podemos abandonar ese tema. El tema económico. Claro, porque después hay que, claro, abandonar ideas, poder abandonar las ideas que no nos convienen, ¿no? O sea, que estamos hablando del abandono, porque hay el abandono de las personas, pero si uno puede convivir, digamos, con esa persona que está constantemente abandonando, es como si fuese un verbo en gerundio que tendríamos que practicar, abandonando todo lo... Pero ahí hay un miedo, ¿no? Hay un temor a que la cuestión concluya. Entonces, antes de que concluya, yo me dé cuenta que las cosas tienen un fin, abandono antes de que me dejen. Eso es verdad. Entonces, también es eso. Hay como una actuación, hay un acting ahí, ¿no? Ajá. Que produce. Claro, lo que pensaba, ¿no? Es decir, que para reprochar también al otro que me abandonó, yo hago todo para provocar su abandono y después le reprocho que me ha abandonado. Ah, esa es otra. Sí, sí. Pero bueno, pero es como retirarse, porque también es, ¿no? Abandono al otro, que es una manera de abandonarlo para que no lo haga él, o provocar que él lo haga. Sí. No, pero yo hablaba también, de verdad, lo que tú dices, pero hablaba también de ese punto de terror, de horror, que es el encuentro con la cosa terminada, ¿no? Se cierra el círculo, hay un comienzo, pero hay un final. Entonces se cierra el círculo. Para que no se cierre el círculo que encierra ese terror, que es para mí que las cosas se terminan, entonces abandono antes de tiempo. No cierro el círculo, lo dejo por la mitad. Entonces hay comienzo, pero no hay fin. En los pequeños detalles de la vida cotidiana se ve, ¿no? Es decir, no cierro la acción. Estoy barriendo la habitación y la dejo por la mitad. No termino el acto. ¿No? Y ahí sutilmente, porque el ser humano es muy sutil, el aparato tiene una sutileza en los detalles, se ve, ¿no? Entonces dejo de barrer por la mitad y no cierro el acto. Eso es la inmortalidad. Y eso es, ¿no? Si no hay final, claro. Porque, claro, ayer no leía, te morís nunca. Si no hay final, no hay final para nadie. Claro, la castración materna, como figura que instituye el funcionamiento del aparato, dice, claro, no tiene nada que ver con el pene, sino con dejarle de atribuir a esa madre
que antes era sí. necesaria para uno, porque uno era impotente, sí. y yo le atribuí esa capacidad de poderlo de todo, totipotencia. Claro, hacerla una madre real, una madre que desea otras cosas, que hay cosas que no puede, sí, desatribuirle, madre, hacerla mortal, y yo me sí, hago mortal. Que tiene errores, que a veces se equivoca, que a veces está distraída y no me atiende los reclamos que le hago. Claro, pero ¿no? hay personas que necesitan en el mundo ese lugar, ¿no? De alguien perfecto, que nunca se equivoca, que todo lo que dice, un dios, bueno, una madre. Bueno, pero que también tener la idea de alguna perfección en algún lugar también es algo con la madre claro, fálica, exacto, ¿no? Porque eso. No, poder, bueno, pero claro, es también, un proceso. ¿No? Y también hay que tenerlo, ese lugar donde algo es tiende a la perfección. ¿No? ¿Por qué? Bueno, pero tener, es como tener un ideal, sí, es verdad, es tener como un ideal, pero saber que nunca lo vas a alcanzar, pero que es tu motor, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, hay una tendencia a la perfección. Pero tengo que saber que no se va, no, sí, no se puede. Claro. No es como decir, vivo como mortal, pero después vivo como si no fuera a morir nunca. Claro. Entonces es esa parece como si no me deprimo, ¿no? Como no voy a poder, pues ¿para qué lo voy a hacer? No, y tiene que ver con esa pérdida que uno lleva desde el principio de todo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que es esa separación, el ser humano nace separado. Uh-huh. Le cortan el cordón umbilical que lo une a la madre y ahí hay separación. Es la primera herida, el corte ese, de la separación. Pero después tiene que aprender algo de eso, ¿no? No evitar, ¿no? Que haya una realidad, una cosa real, que dice que las cosas empiezan y las cosas terminan. Que la vida comienza y la vida termina. Es así el ser humano, ¿no? Por eso hay que aprovecharla, por eso hay que hacer cosas, por eso hay que... Pero porque también sí, es convivir con esa muerte constante. Vamos a terminar el programa, ¡pum!, pequeña muerte. Sí, bueno, pequeña separación, pequeña interrupción, pero viste, no puede ser una cinta continua. Es que no tiene se puede, que haber claro, puntos, comas, claro, signos de interrogación, paréntesis, el tres puntos suspensivos, suspenso, eso es lo que dice el lenguaje. No hay todo corrido, sin puntos ni coma, una palabra, sin siquiera separación entre una palabra y otra. Entras en una jerga anofasia, una cosa que no se le entiende al hablar, una jerga anofasia se llama en medicina, ¿no? Que hablan todo corrido, sin puntos ni coma, no se entiende nada, sin separación. Bueno, eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que aceptar que hay comas, que hay puntos, que hay signos de interrogación, paréntesis. Claro, porque después pausas. También hay que poder, perdón, yo vuelvo sobre el tema ahí como del abandono, sí, como pensando que después también que hay sensaciones de abandono que no son abandonos, son transiciones. Sí, son pausas. Son pausas, o claro, es un cambio de ritmo. Sí. Digo que es un cambio de ritmo porque al sentir eso del abandono tiene más que ver conmigo, si yo me siento abandonada a veces tiene más que ver conmigo que con la realidad, que solamente la realidad fue un momento así y yo enseguida me siento abandonada. No, es ahora, es así y después se va a restablecer de otra forma. No, digo que también esa... Interesante porque incluso a veces, si uno va al canal de YouTube del Grupo Cero, sí, uno no va a ver que hubo huecos. Uno va a ver el programa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero mientras los estábamos haciendo, ha habido semanas que no hubo programa. Por ejemplo. Y lo sentimos en ese momento, pero luego no queda esa marca. Luego queda que hubo esa continuidad. ¿No? Entonces, que la percepción o lo que acontece, bueno, no tiene que ser tomado mira, en cuenta. Fíjate que hay una marca si le pone fecha a los programas. Si le pone fecha, sabes que hay dos... No le sí, ponemos sí, fecha. Sí. Pero que lo puedes averiguar. Que no lo pero no, lo que yo pero entiendo que dice que es lo puedes averiguar. El que publicó en Facebook que dice, mira, durante un tiempo no hubo. Pero más allá de eso, es que claro, que si uno investiga lo va a encontrar. Pero como sí, el programa tiene un número, tiene un título, sí, sí, pues seguimos. La cosa es seguir, que da lo mismo, ¿no? Digo, porque si no la vida es sin interrupción y eso no es. Hay interrupciones. Sí, hay interrupciones. Claro, y modificaciones. Es lo que y modificaciones, entonces, porque, entonces, ¿cómo sería? Si yo me siento abandonada
porque la situación no sale como yo pienso que tendría que salir, porque supuestamente está acordado de tal manera o tal manera, pero si yo me siento abandonada, ¿qué me pasa a mí? Claro, ¿de quién es la locura? ¿Del otro, de la realidad o de ti? Digo, porque también, es, primero en el sentir, ya hay un error, ¿no? O dar, hacerle sí, caso a ese sí, sentir, ya estoy, sí, ¿no? En un lugar que no va. Entonces, no se trataría de poder de pensar el asunto así, sino de poder pensar eso, que transiciones, cambios, cambios, sencillamente, ay, cambios. No. Y que no sabemos, no, digo, porque claro, si no, son cambios, por eso la importancia de poder sustituir. Claro, porque está lo que se puede medir en la vida y está lo imponderable, que aparece como... ¿no? Antes le decían accidente traumático, pero está lo imponderable, lo que no se puede medir, lo que no te da respuesta por nada. Pero la vida es eso. Está lo que es ponderable, lo que se puede medir, lo que se puede ajustar, lo que se puede pensar. Y está lo otro, que es lo que la vida te trae, ¿no? Que es lo imponderable, esa sorpresa frente a algo inesperado, porque no lo tenés todo esperando en la cabeza. No, que no la se vida puede. Te trae lo no pensado. Claro, por eso. La vida te trae el accidente, la vida te no trae... No se tiene que poder adaptar, que frente a esa novedad que te trae la realidad, que no corresponde a lo que te habías imaginado, pues pum, adaptación, ya está. Digo algunas frases para reajustar la máquina y sí, ya hay que seguir. Sí. Bueno, eso es así. Hay que seguir, claro. Entonces el abandono y bueno, la pena porque me dejó y el odio porque me dejó. ¿Eh? Por eso la venganza. Claro, claro, que también. ¿Eh? No hay una hostilidad, claro. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se murió y me dejó? ¿Por qué? ¿Por qué se fue de viaje y me dejó? ¿Por qué me dejó? ¿No? Claro, claro. Entonces hay una cosa que hay... Pero no es obligatorio. Hay personas que dicen el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Entonces no es obligatorio odiar o vengarse. No, no, pero también es la fugacidad la que entra en juego. No digo de que hagas un plan a través del tiempo para vengarte. Que el sentimiento perdure de tristeza toda la vida. No, no, tiene que ser fugaz. El tiempo de los sentimientos es una fugacidad. Uno siente celos en ese momento. ¿No? Sí, pero no hace la actuación, no lo pone en la escena, no hace el drama, no, pero no puedes dejar de sentir un estremecimiento cuando el telón se descorre y quedas ahí frente al escenario. Es una cosa, ¿no? Es un temblor, pero es fugaz. Entonces das el primer paso, decís la primera palabra y eso desapareció, entra ya en el rol, en el papel, ¿no? Pero digo que los sentimientos también tienen que tener esa característica de fugacidad y no de permanencia en el tiempo. Porque la vida sigue corriendo, el tiempo sigue corriendo, cada minuto es diferente al otro minuto que va a venir. Entonces no te podés quedar estancado, ni en una pena, ni en una venganza, como tú dices, ni en un rencor, ni en un odio, porque el otro hizo lo que a vos no te venía bien, o no lo tenías pensado. Claro, el enfermo eres tú si te pasa eso. Claro. Bueno, el enfermo. Digamos que hay que liberarse de esas cosas para uno. Poder liberarse de esas maneras que tenemos, ¿no? Que nos estancan. Entonces estamos durante un tiempo como el disco rayado ahí, bom, 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 repitiendo ahí el sentimiento. Entonces, claro, pero después, claro, ¿ves? Me llama la atención porque si no sería liberarse. Y frente a la libertad que tanto reclamamos, pero frente a la libertad dice, no, disco rayado, ta, ta. Porque claro, frente a la libertad, ¿qué me pasa? Y entonces ya puedo tener otro tipo de sentimiento. Ya no tengo que estar en ese sentimiento que también conozco y que además, en alguna parte, ¿no? Hay una satisfacción de estar ahí. Entonces, claro, frente a la libertad, ¿qué hago? Puf, descubrir nuevos sentimientos. Descubrir esa novedad que existe en mí, que puede estar en mí, ¿no? En cada momento. Eso es una libertad.
Claro, ahí te... Porque la verdadera libertad sería esa, ¿no? Sí. En lugar de encontrarse es consigo una... mismo y encontrarse y reconocerse y saber que en tal situación le gusta, que en tal situación no le gusta, que ahí se va a aburrir, que ahí no le va a pasar no sé qué, descubrirse cada vez. Claro. Y eso es una posibilidad del ser humano. Sí, me haces acordar a un verso de Alejandra Pizarnik que me dice, encanta. Si no vino, es porque no vino. Punto. Claro, punto, muy bien. Punto. Muy ahí. Bien, qué bien. Es porque Alejandra. No especular, no, porque si no, vino, no es porque, es porque no, vino. No vino. Claro. Ahí está. Genial. ¿No? Y puntuas ahí. Bueno, Alejandra Pizarnik era paciente de Pigeon Rivière en psicoanálisis. ¿Sí? Ajá. Era ¿ah, una sí? poeta psicoanalizada. Ajá. Sí. Digo, sí, que sí. Habrá hecho un camino con ese escritor, con ese, sí, 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 sí. Ese personaje. Sí, tenía una inteligencia, ¿no? Claro. Tenía una inteligencia. Claro. Así que está muy bien, bueno. Eso. Si no vino, es porque no vino. Ya está. Bueno, y nosotras seguimos el próximo día, a ver cómo. Bueno, un abrazo a todos. Adiós, hasta la próxima. Yo.